Televisión presenta Nuestra Gente, con la conducción de Marcos Jiménez. ¿Qué tal, amigos de Televisión Ventanas? Gracias por preferirnos. Recuerden, soy su amigo Marcos Jiménez. Qué gusto saber que esta vez vamos con un nuevo personaje de Nuestra Gente, pero desde el Cantón Quinsaloma. Hemos venido a conocer lo bueno del Cantón Quinsaloma y esta vez con un gran personaje. Sus nombres y sus apellidos, bienvenido a Televisión Ventanas. Buenas tardes, amigos. Quien les habla, Ángel Darwin Urbano Quinchuela. ¿De dónde es Ángel Darwin? De aquí, nacido y criado aquí en este bello cantón, Quinsaloma. ¿De dónde son? Quinsalomeños. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 12. 12 hermanos. Ajá. ¡Qué belleza! ¿Usted es el menor, el mayor, el intermedio? Yo soy el cuarto hermano. ¿Sus padres a qué se dedicaban? Mi padre desde muy joven se dedicaba también a lo que es el comercio, de la compra y venta de productos agrícolas. ¿Eso usted, vemos que aquí vemos maíz, eso aprendió de ellos o usted aprendió por sus propias cuentas? Desde que yo he nacido al lado de mis padres, he aprendido de mi padre este negocio de lo que es la compra y venta de productos agrícolas. ¿Escuela que estudió, colegio, se acuerda? Estudié aquí en la escuela Calicuchima y el colegio 16 de mayo. ¿Son maestros de escuela? Mi maestro de escuela, el profesor, muy buena persona, el profesor Jaime Moscoso. ¿Qué recuerda de él? Aparte de profesor, un buen amigo, un buen profesor, que igual antes como nosotros nos castigaban y nos castigaban bien fuerte, y eso era lo mejor, porque uno sí aprendía. Eso le enseñó a mejorar su cultura, su disciplina, y hasta el momento. Sí, es verdad, o sea, eso me ayudó a ser una buena persona para así seguir avanzando y dar un ejemplo a nuestros hijos. ¿Cuántos hijos tiene procreado con su esposa? Con mi primera esposa yo he procreado 2 hijos. Un varón de 19 años y una niña de 14 años. Lamentablemente, así es la vida. Mi esposa falleció hace 4 años y tuve la oportunidad de rehacer mi vida. Tengo un niño de 2 años, 3 meses en la actualidad. ¿De qué falleció, si podemos saber? Mi esposa detectaron cáncer terminal. Triste, ¿verdad? Penosamente triste, sí, o sea, bien duro, bien difícil. ¿El colegio que estudió? Yo estoy en el 16 de mayo, aquí en Quinsaloma. De aquí soy nacido, criado y si Dios permite aquí moriré. Y de pronto en el colegio siempre hay lo que hoy llaman bully. ¿A usted le pusieron algún apodo? Porque todos tenemos apodo. Sí, es verdad. Mi apodo aquí usted más me conocen por Come Pavo. ¿Come Pavo? Ah, ¿porque come bastante pavo? No sé por qué, pero tengo desde muy niño ese apodo y aquí ese es mi apodo. ¿Y quién le puso? Recuerdo, creo que me puso un tío mío. Ajá. Bueno, amigos de Televisión Ventanas, estamos aquí con el popular Come Pavo. Así, en Nuestra Gente. Cuando la forma cálida de conocernos, siempre en el mundo entero, en la parte de Latinoamérica, siempre nos ponen los apodos. ¿Qué religión practica? Asisto a la religión evangélica cristiana. ¿Ya? ¿Desde cuándo? Desde que detectaron la enfermedad de mi esposa. Coméntenos también los lugares que ha viajado durante hasta el momento. Le cuento que cuando uno empieza a ser responsable, a trabajar, me he dedicado a mi trabajo, a servir. Y he viajado últimamente a Cuba y a Las Vegas, Estados Unidos. ¿Qué vio de las Cuba en Cuba y qué en Las Vegas? ¿Y cuál ha sido la diferencia entre Ecuador? Primero viajé a Cuba. En Cuba, una isla muy bonita, pero lastimosamente el tipo de administraciones de quienes manejan la política, yo lo veo desde mi punto de vista algo que da pena. O sea, ese país está como está por la mala administración de los políticos, del presidente, de quienes administran ese país. Y en Las Vegas, un país subdesarrollado, muy bonito.
Ecuador tampoco no se queda atrás, muy hermoso, muy lindo. Me gustó y sí pienso seguir viajando porque uno de esos viajes aprende y ve cosas nuevas. Hablando de política, ¿cómo está la política aquí en el Cantón Quinsaloma? Y quisiera también para los amigos televidentes, ¿por qué le llaman Quinsaloma? Hablando de política, tengo la suerte, la oportunidad de que la abogada María Martínez se acercó aquí a mi casa y vino y me propuso que la acompañe en la lista de ella. Y me dijo, don Darwin, tengo el primer principal para usted, que me ayude, que estoy participando de candidata a alcaldesa. No leí la respuesta enseguida, le dije que me deje pensar y así fue, lo analicé, pensé, hablé con mi familia, que mi familia es muy grande aquí en Quinsaloma. Y me dijeron, bueno, Darwin, vamos, si vas a aceptar, hay que apoyarte y vamos a apoyar. En la cual aquí estoy, acepté y estamos haciendo lo mejor que se pueda, porque no está fácil, todo está difícil. El partido recién va a empezar y hay que hacer lo mejor que se pueda. ¿Cuál es el partido? Lista 20, Democracia Sí. Democracia Sí. Y ahora sí, ¿por qué Quinsaloma? Quinsaloma, yo tengo entendido, cuando era niño ya se llamaba Quinsaloma, pero según la gente ancestral decía que es porque ahí le dicen por en quichua, Quinsa, que significa tres lomas. Tres lomas, así estamos desde el Cantón Quinsaloma con un personaje de nuestra gente a través de Televisión Ventanas, Última Hora también, entregando los nuevos personajes. ¿Cuáles han sido sus sueños? Bueno, mi sueño desde niño ha sido ser responsable en mi hogar, con mi familia, mis hijos. Gracias a Dios lo estoy logrando. Ahora que puedo ayudar a quien, en lo poco o mucho que yo pueda, quien necesita, lo estoy haciendo. Eso es mi sueño. Y si estoy participando en política es porque quiero ayudar desde una lid cantonal como desde el municipio de Quinsaloma. Entonces, quiero ayudar, apoyar en lo que más se pueda a nuestra gente del campo, a nuestros agricultores. ¿Por qué justamente a nuestra gente del campo en todo este proceso? Me imagino que usted ha colaborado, ha ayudado, ha hecho labores sociales. Sí, sí se ha hecho y se ha podido ayudar en lo que más se ha podido. Exclusivamente la gente del campo, porque este cantón es eminentemente agrícola y nosotros nos debemos de esa gente que labra la tierra y quien produce, porque si no hay nada en el campo, no hay nada. Tengo entendido que no hay para nadie nada. Bueno, de esta forma estamos casi llegando a la parte final, amigos de Televisión Ventanas, con un nuevo personaje de nuestra gente. ¿Usted practica deporte? ¿Cuál es su plato favorito? Sí, he practicado deporte, lo que es el fútbol y el vóley. Ahora por la responsabilidad del negocio, como el vóley, repito, me quedé solo. Tengo que ser más responsable aquí en el trabajo y con mis hijos. Y mi plato favorito es los ceviches. Por ahí algo se defiende. Bueno, entonces, ¿cuál sería el mensaje, mi amigo, para Televisión Ventanas, para todos los televidentes de aquí, principalmente del Cantón Quinsaloma y sus recintos? Bueno, el mensaje diría yo, simplemente dándole gracias a ustedes por esta entrevista. El mensaje a mi pueblo, a mi gente, a mi cantón, que confíen en quien le habla. Estamos formando una lista de gente honesta, gente trabajadora, y que queremos ganar para llegar y hacer cumplir los sueños que tanto lo necesita nuestro cantón y nuestros 44 recintos. ¿Cómo es su nombre y apellido? Darwin Urbano. Muy bien. De esta forma hemos llegado con un nuevo personaje de nuestra gente. Con cámara de Juan Manuel, Marco Jiménez, nuestra gente.